Sí, es verdad que he tenido cierta ausencia en mi canal, dado que por cuestiones de trabajo me he ausentado un poco. Pero en fin, hoy vamos a hablar sobre unos headsets que me mandó la marca Onikuma. Concretamente son los K8. Estos son unos headsets que para mí tienen cierta magia porque es primera vez que una empresa toma en cuenta la calidad de mi contenido y dijeron, bueno, vamos a enviarles esto a Mateus para que nos haga una review y todo aquello. Vamos a hablar aquí sobre los aspectos positivos, los aspectos negativos, calidad de construcción y sobre todo comodidad. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve con el micrófono que tiene integrado estos K8. Pero sin más nada que agregar, vamos a ver algunas imágenes del producto para ver qué tal es. Bueno, ok, ya pudieron ver más o menos unas imágenes del producto, que en este caso son los headsets. En el contenido de la caja solamente tenemos es este adaptador, los headsets y los manuales. Una de las cosas más importantes a la hora de adquirir unos auriculares, unos headsets o un periférico gamer es la comodidad. Porque básicamente nosotros tenemos pensado usar estos headsets para un largo periodo, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando hago mis sesiones de stream en vivo, normalmente duro 4, 5, 6, 7 horas dependiendo de qué tan enfocado esté en el juego. Y una cosa que no quiero es que me hagan algún tipo de daño, que me molesten, que sean incómodos y todo aquello. En este caso, estos headsets son meramente cómodos, tienen un peso muy contenido. No he notado algún tipo de molestia y esto se debe a que son meramente súper acolchaditos, que es un aspecto que agradezco mucho de Onikuma. Tenemos aquí estas almohadillas súper suaves, tenemos más almohadillas aquí en la parte de arriba de la cabeza, así que por comodidad ninguna pega vamos a tener. Con respecto a los materiales de construcción, estamos ante unos hexes que son básicamente completamente ensamblados en plástico. Es un plástico que es medianamente resistente. No se me van a partir en 1 o 2 días. Son unos hexes que me van a durar a mí un largo periodo dándole meramente caña. Los aspectos negativos, disculpen, en los aspectos negativos, algo que no me gusta es esta cremallera. Quiero que escuchen y que estén atentos. Me hubiera gustado que fuera un poquitico más suave y así. Pero en fin, en esta vida nada es perfecto. Y bueno, tenemos aquí en un cable USB. Muchos se preguntarán, ¿para qué demonios es el cable USB? Es porque estos cuentan con una iluminación RGB, pero no del todo. O sea, tenemos aquí solamente 7 colores que van cambiando con respecto al tiempo. O sea, una fracción de cada 3 segundos un color. Bueno, es el típico aspecto visual gaming. Que bueno, aquí con estos headsets también contamos con eso. Tenemos el micrófono. Me fuera encantado que el micrófono fuera kitipón, que lo pudiéramos quitar y poner. Así pudiéramos llevar estos headsets a la calle, a escuchar música de manera normal con nuestro bellísimo teléfono. Pero en fin, si queremos salir a la calle con esto, tenemos que tener en cuenta que, bueno, vamos a salir como que en plan hola, con un micrófono aquí guindando. Y ya está. Micrófono meramente flexible con esta espumita. Esta espumita actúa como filtro anti-pop. Para que no sepa, el filtro anti-pop lo que hace es que cuando tú mencionas la palabra P o botes mucho sonido de la boca, esto lo que hace es reducir tal sonido poco molestoso, poco chillón y todo aquello. Onikuma es una empresa que es japonesa, que básicamente fabrica, ensambla todo tipo de periféricos gamer. Aquí en la descripción de mi canal van a tener para todos aquellos que quieran adquirir estos headsets. Tienen un costo de 23 a máximo unos 30 euros, dependiendo de la empresa o de la tienda en la cual tú lo vayas a adquirir. Ok, con respecto al cable. En fin, tenemos un cable que es, ay, perdón, que es meramente largo, son como unos 2 metros de trenzado de nylon. Hasta el más salvaje o gorila no creo que lo parta. Tenemos aquí un switch que es para mutear el micrófono y subir y bajar volumen. Y este adaptador es para todos aquellos que quieran usar estos espectaculares cascos en APC. Ok, este adaptador lo que hace es dividir el sonido estéreo con el del micrófono para conectarlo en la PC. ¿Con qué son compatibles estos bellos headsets? Básicamente con todas las plataformas, con todos los ecosistemas que hay hoy en día: Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation, PC, Mac y etcétera. Vamos ahora a hablar sobre la calidad de audio y sobre todo la calidad del micrófono. Vamos a caer aquí en Socavón, que es el sitio mío
preferido para iniciar mis partiditas, lo más importante es encontrar una fucking escopeta. Puede que esté ahí. Eso es lo bueno de saber futuro. Y creo que hay una escopeta aquí. Oh, sí. Hay alguien aquí. ¡Qué bien! Ah, ¡boom! Pobrecito, lo intentó. Por Dios, tío, ¿qué estás haciendo con tu vida? En serio, compadre. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Qué bien! Bueno. La verdad es que estuve un poquitico callado en esta partida. Lo único que me emocioné un poquitico y al final vi que medianamente podía medio ganar. Pero en fin, esta es la calidad de audio que del micrófono de este K8. Espero le haya gustado un poquitico. Pero haya salido de ciertas dudas si tienes en mente adquirir estos Onikuma K8, que realmente tienen una calidad-precio medianamente decente para todos aquellos que quieran adquirir unos hexes nuevos. Bueno, en fin. Como siempre me despido, sin más nada cargar, dale like, suscríbete o compártelo y atento con el nuevo contenido en este canal. Y Onikuma, muchas gracias por todo. Goodbye.